La golondrina tijerita es una de las aves más hermosas y elegantes del mundo. Se la conoce también como golondrina tijereta en muchos países de Hispanoamérica, golondrina bermeja en Chile y golondrina común en España. Una de las principales diferencias entre los sexos de la golondrina tijerita es que los machos tienen una cola más larga que las hembras. Los juveniles de esta especie se parecen a los adultos, pero su plumaje es menos vibrante y sus colas son más cortas. En cuanto a la distribución geográfica, esta especie se encuentra en todo el mundo, aunque se distribuye principalmente en América. En América del Norte se encuentra desde Alaska hasta México, mientras que en América del Sur se extiende por todo el continente. También habita algunas islas del Caribe y algunas partes de Europa y Asia. La golondrina tijerita es una especie migratoria y se mueve hacia el norte y hacia el sur de acuerdo con la temporada. En el verano boreal se puede encontrar en América del Norte, mientras que en el invierno boreal se traslada a América del Sur. Las poblaciones que visitan Argentina migran hacia el norte y noroeste de Sudamérica, incluyendo países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. También puede llegar hasta Centroamérica y algunas zonas del Caribe. Consume buena variedad de insectos, incluyendo moscas, mosquitos, abejas y mariposas. Esta especie es un excelente cazador y se alimenta mientras está en vuelo. En Argentina anidan en diversos hábitats, incluyendo acantilados, barrancos, cuevas, bajo aleros, alcantarillas y puentes. También sobre el techo de graneros, establos y edificios abandonados. Áreas que le proporcionen protección y seguridad para ellos y sus crías. Hace unas décadas no se reproducía en el país. Los primeros años anidaba durante la primavera en Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Hoy en día se ha expandido esta zona y abarca la región pampeana, Cuyo y norte de la Patagonia. Construye su nido con una variedad de materiales, incluyendo barro, hierba, plumas y pelos de animales. La hembra pone 2 a 4 huevos, que son incubados durante aproximadamente 15 días. Después de la eclosión, los polluelos permanecen en el nido durante unos 25 días antes de emprender su primer vuelo. No sufre graves amenazas, aunque en ciertas zonas la pérdida de hábitat y el uso de pesticidas son algunas de las principales amenazas para esta especie. La golondrina tijerita no está actualmente en peligro de extinción. Su estatus de conservación es de preocupación menor.